problema es que si yo no he entrenado a Dios no lo voy a hacer. Yo por salir un ratito más no lo voy a hacer. Como el Señor que está aquí presente, que por salir un ratito más se aloca, comienza a hacer todo eso. Espérate un ratito. Que no me va a hacer No, nadie se va a hacer quedar mal. Bueno, fuera que él subiera. Agarra, entonces, si vos decís que él no suele parar y no coso, agarra, vení, vengan los dos a entrenar. Eso se callan la boca. Es cierto que les hace falta el capitán Ricardo Blanco. Sí, sí hace mucha falta, porque necesitamos una dirección. El problema aquí no, es solamente el liderazgo, porque en competencia se supone que todos deben de saberse todos los juegos. Todo grupo tiene un líder, pero no es necesario que él esté para que las cosas salgan bien. Somos un grupo, cualquiera, no es que Agustín quedó a cargo y organiza, no, puede organizarlo cualquiera. No necesariamente porque falte alguien vamos a tener que depender al 100% de esa persona. Claro que Ricardo es una pieza fundamental en el equipo. Ustedes se pudieron dar cuenta, cuando no viene, nosotros estamos como que no sabemos porque es nuestro capitán y nos hemos manejado a la forma de él. Siempre es una pieza fundamental en el equipo. Fue el mejor guerrero de la temporada pasada, con más experiencia en este Real. Tiene que más temporada está. Yo estoy hace 3 meses y medio. Tortuga está desde la temporada pasada, Chin está de la mitad de la temporada pasada. Todos tienen muy poca experiencia a comparación de otros del otro equipo. Y eso hay que nivelarlo con entrenamiento, que es lo que falta. Ok, muy bien, muy bien. Escuchemos a Ricardo, que es el que no estuvo, claro. Y es importante saber lo que va a decir. No, mira, qué pena que haya pasado todo esto el día de ayer. La verdad que no fue algo que yo no quise venir. Fue que tuve una lesión y yo creo que es bueno que pasen las cosas para que así recapaciten y aprendan. Creo que deben aprender de cuando yo armo la estrategia, cómo las armo. Creo que cada quien ya debe saber para el día que yo no esté, ser consciente y decir, oye, él siempre me pone en esto, oye, yo soy bueno, él me da la confianza. Entonces yo creo que ahora que pasó esto, yo creo que ya todos empiecen a meterle más ñeque, conciencia. Y nada, a darle para Está bien, perfecto, okay. Agustín. Sí, como dijo Ricardo, aparte, como dijeron los chicos, no se puede defender que todos dependan de una persona, todos somos un equipo, todos nos tenemos que apoyar en uno si Ricardo no está. Y si todos sabemos las estrategias, y todos nos tenemos que animar a todo, no es que yo no practique esto, yo no voy a ir, mejor anda vos, después se tiran las responsabilidades, son todo un equipo, si se pierde en equipo, se gana en equipo, y hay que venir a entrenar, y nada más, hay que callarse la boca y venir a entrenar. El día que se gana, se demuestra lo que se tiene, nada más. Muy bien. Perfecto, chicos, me parece muy bien el pensamiento que tienen ahora como vengadores, juntarse, armar bien las estrategias y relajarse. Arrancamos con la primera conversación.